Hola amigos, estamos en el Día de la Madre. Voy a sorprender a Helen y a Vilmita que trabajan conmigo, que nos ayudan todos los días y son nuestros colaboradores. Un ramito de flores. A ver, síganme, veamos qué están haciendo. ¡Hey! ¡Yeah! ¡Feliz día, chicas! Por el Día de la Madre, Vilma. ¡Feliz día! Muchas gracias, doctor. Vilmita, Vilmita, miren la Vilmita. Vilmita es nuestra trabajadora, nos ayuda siempre y es la más flaquita. ¡Feliz día, Helencita! ¡Helencita, que no reaparezca! Nos está ayudando desde el 2011. No vamos a decir su edad, pero ella es la más formadita. Gracias, chicas, por estar conmigo. Feliz día. Mañana que la pasen muy bonito con su familia. Muchas gracias. Un mensaje para la cámara. Por este Día de la Madre, que lo pasen muy, muy bonito. Agradeciendo, como siempre, todos los años al doctor Alberto Calvo, que siempre nos sorprende. Y a todo el elenco de ACQ, y que lo pasen muy bonito en este día. Gracias. A todos, que la pasen bonito mañana. Feliz Día de las Mamás para todas las mamitas. Chao. Hola amigos de Salud en Casa. Estamos en una edición muy especial. Hoy día es el Día de la Madre y vamos a hablar con dos mamás ejemplares. Las saludo a todas afectuosamente. Estarán en sus casas disfrutando con su familia, con sus hijos, con sus abuelas, con sus mamás. Todos compartan este día, porque este es el día más especial del año. Hoy día vamos a hablar con Rocío Calderón. Aquí la tenemos. ¿Cómo estás, Rocío? Doctor, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gusto, un gusto. Gusto de tenerte día. Aquí. Claro, gusto. Ella es una mamá muy especial y ahora nos vamos a enterar por qué. ¿Cómo estás, Rocío? Dime, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Cuéntanos de tu vida. ¿Qué tal, doctor? Bueno, ante todo soy, como se llama, más que cualquier rango de carrera, profesionalismo, mamá, ¿no? Dios me privilegió con tener una niña, ¿no? Hermosa, que por cuestiones de la vida, a los 3 años me dijeron que era una niña con autismo, ¿no? Entonces, desde ahí vino un gran reto para mí, y quizás desde ahí entendí lo que es realmente ser mamá o doblemente mamá, ¿no? Y... O sea, hasta los 3 años, ¿cómo era la vida de tu hija? ¿Cómo era la vida con tu hija? Yo tengo, Mariceli se llama mi hijita, es mi única hija, entonces usted sabe que uno no aprende, no va a ninguna universidad. ¿A qué edad la tuviste? A los 34. 34. ¿Y ella nació y cómo se desarrolló? Normal, a Dios gracias, no. O sea, pero claro, ¿no? Yo pensé, no, primeriza, mi única hija, pensé que no hable, pasaban los años y no hablaba, entonces... Caminaba normal. Claro, ella caminaba de puntillas. Y dije, bueno, de repente le gusta el ballet, ¿no? Entonces, ¿no? Pero sí, siempre aleteaba y hacía sonidos, ¿no? O sea, hacía sonidos con la boca. Pero no hablaba. No, entonces... ¿Cuándo te empezaste a preocupar? ¿Cuándo...? No, es que por eso digo, ¿no? A veces ignoramos, pecamos de dejarlos así, ¿no? Entonces dije, bueno, será así, ¿no? En el colegio. Cuando ella entra al colegio, ella entra a los 3 años, entonces es en el colegio donde se dan cuenta, y quizás los psicólogos no fueron muy crudos de decirme de repente lo que ellos ya veían, ¿no? Pero solamente me dijeron, señora, es necesario que su hijita la lleve a evaluarla como especialista, porque Mariceli tiene algunas cosas que quizás no es regular como con los otros niños, ¿no? Ya, entonces, y la llevaste. Es exacto. Entonces, ¿a dónde la llevaste? A Peplac, es un centro donde está en Surco, estaba hace tiempo. Ya, ¿no? La evaluaron. Entonces, la evaluaron por casi 2 semanas y efectivamente ahí me dicen, pues, ¿no? Que mi hijita tenía que era autista, que tenía todos los rasgos de un autista, perdón, pero que no sabían qué tipo ni ni a qué grado, ¿no? Y que era necesario que ella tenga ¿Y te explicaron que era un niño autista? ¿Te dijeron? Claro, o sea, que por eso, que por todo lo que ella, ¿no? Los sonidos, la falta de concentración, no miraba, los aleteos, las puntillas, como se llama, y las frustraciones que hacía, ¿no? Yo pensaba que eran rabietas, que eran mañas, las cosas que ella hacía cuando de repente quería algo, ¿no? Y era que se frustraba y no podía hacer comprender de las cosas que de repente ella quería. Entonces, se concentraba en una sola cosa y eso nada más, ¿no?
Podríamos decir que es un niño, el autismo es, podríamos decir que es un niño que se desconecta de su medio ambiente, exacto, ¿no? Sí, está, o sea, es desconectado, está en otro mundo. En otro mundo. Sí, es. No, no es necesario que sea, o no es equivalente a que sea un niño con retraso. No. En realidad no es así. Es que está desconectado y no puede hablar con usted o conmigo como cualquier otra persona si no tiene su propio mundo. Exacto. No, entonces, claro, ahí es el tema que quién lo comprende, porque es que ellos hablan como, como si estuviese hablando otro idioma, ¿no? Son como extranjeros, ¿no? Que no, se, no saben cómo hacerse entender, ¿no? Claro, entonces, y muchas veces hacen movimientos repetitivos, exacto, que es porque su dificultad para expresarse. Claro, ¿y o sea, qué pasó? ¿Qué pasó de ahí? No, bueno, de ahí ella tenía que arrancar con terapias, pues 6 terapias a la semana. O sea, estamos hablando prácticamente todos los días. ¿Y usted, ¿no? su trabajo, su vida yo, personal? Bueno, yo soy comunicadora, he trabajado en varios medios, ¿no? Entonces, ¿y en cómo ese momento, hacía para...? Y en ese momento yo trabajaba para Telemundo, estaba como investigadora de, ¿no? Unos extranjeros que habían venido aquí para una producción. Entonces yo ganaba muy bien, entre comillas, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que yo soy primera de mi hija, ¿no? Y mi hijita estaba al cuidado de una muchachita, no digamos empleada, una chica que se encargaba de mi hijita, y la chiquita se decide casar y se fue. Entonces, ¿se justo, quedó solo usted con su hija? Exacto. Y una niña que necesita tanto. Exacto. Entonces es ahí donde los terapeutas, me dicen, señora, mire, o es su hija o su trabajo. Digo, pero yo soy padre y madre, si a mi hija, ¿cómo se llama? ¿Quién? Nadie la provee, solamente yo. Bueno, señora, póngase a trabajar casa adentro, cama adentro. ¿Por qué la única manera? Porque su hija, ausencia de padre y ausencia de madre, su hija va a ser nula. Y peor aún, con ese tema que tiene, entonces va a ser como un problemita, como un partículo. ¿Y qué hizo usted? ¿No? Y como ya eso me enteré como en el mes de septiembre, octubre, entonces ya de ahí yo dije, ¿cómo se llama voy a terminar mi contrato? No, entonces es por eso que yo, mi hijita, toda, o sea, la dejaba, digamos, en la guay hasta ese tiempo, todo el día hasta las 5 de la tarde, que era la hora máxima que tenía, 2 turnos la ponía yo, mi hijita, la van a comer todo ahí. Y le daba sus terapias. Claro, y yo a las 5 de la tarde, o sea, yo tenía que estar de donde sea, volaba, agarraba a mi hija, me la llevaba a mi piscina, y llevaba en mi mochila, llevaba yo una mantita, y con mi casaca, mi hijita la ponía debajo del escritorio, ¿no? Y ahí la hacía mi hijita dormir y yo hacía pues mis historias y cosas, ¿no? Hasta que por último mi jefe se dieron cuenta. Mi jefe me dice, mira, Rocío, ya nos hemos dado cuenta que tú que traes a tu hijita, ¿y por qué no pones debajo de la oficina? Tú sabes que los microbios, todo eso, ¿no? Entonces, me dice, yo quería llorar, quería, ¿no? Ni mal. Me dice, no te pongas mal, Rocío, porque si, mira, tú trabajas muy bien, estamos encantados con tu trabajo, nos gusta cómo haces las cosas. Tú sabes, me dice, arriba tenemos el cuarto piso libre. Si quieres criar tu familia y a vivir ahí, normal, chola. Pero mientras que tú rindas, ok. Pero si el día que nos bajes, ahí vamos a hablar en otro idioma. Así que no te preocupes, trae a tu hija normal. ¿Y se fue y, para allá? Y es así, no, bueno, me traje nada. Así que, claro, ¿no? Entonces ya tuve que ir pagando a una señora, a mi hijita, para que ese momento, ese tiempo, como que me hice sufrir, digamos, yo culpable, como 2 meses más, porque la pagaba aquí, pagaba allá para que me cuiden a mi hija, sabe Dios. Pero usted, o sea, tenía su trabajo y su hija, y una hija muy demandante de afecto, de cariño, sí, y de trabajo a su hija para que, lo que yo tratara quería, de recuperarla. Claro, en ese momento sí tuve que, ¿cómo se llama? Faltando un mes de ya, o sea, un mes intenté, digamos, ese estrés de corretear de aquí y allá, y con digamos, mi mente puesta con las personas que las dejaba al cuidado, que por más mayores que sean las señoras y todo, buena gente aparentemente, pero yo me sentía mal de que ella no esté conmigo, ¿no? Entonces tuve que renunciar y definitivamente dejó ahí, el trabajo. Sí. Desde ¿y cuántos ahí, años tenía? Hijita, sí. Maricely, tenía 3 Maricely. Años. Pues, a los 3 años dejó de trabajar. Y entonces usted era madre y padre, madre, padre de ella. Y sin trabajo. Exacto. ¿Y qué hizo en ese momento? ¿Cómo pudo salir, o sea, adelante? Los ahorros que tenía en menos de 4 meses se me acabaron todos. ¿No? Y desde ahí, oiga, yo por eso digo, yo soy multifacética. ¿De qué no he trabajado? Limpiando casas, bañando perros en veterinaria, pero todo al lado de mi hija. Y siempre la llevaba. Y parece mentira, mi hijita, ahí, o sea, si voy estimulando, ¿no? Al ver los perritos, ella, o sea, hacía sonido y digo, perro. O sea, con cada cosa, ¿quieres esto? Ya, perro, ¿no? Entonces, a cada cosa le iba enseñando, le iba estimulando, y poco a poco, Dios mío, o sea, en esa veterinaria para mí ha sido mi bendición, porque una veterinaria que yo trabajé bañando perros,
¿no? Ahí mi hijita soltó porque tiene mucha conexión con los animalitos, con la naturaleza, con el mar, con la lluvia, tiene harta conexión. ¿Cuándo fue el cambio? Porque su hija se comunica y habla perfectamente. He llegado al punto en que los médicos mismos me dicen, señora, me dicen, si nosotros no hubiésemos tenido a Maricely desde pequeñita, diríamos que ella nunca ha tenido nada. Así es. ¿Y cuándo fue ese cambio? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Qué pasó? Y claro, es que desde los 3 años Maricely siguió en terapias de conducta, de normas de conducta, de lenguaje, de motora fina, de motora gruesa. Entonces es ahí que yo también a los 6 años, que le hacen una nueva evaluación en el SANE y ya en 3 instituciones diferentes, y me dice que mi hija tiene Asperger, el síndrome de Asperger. O sea, ya definieron, digamos, que va dentro de supuestamente del espectro autista, pero que ella, o sea, podía estudiar en un colegio regular, que ya se comunica, o sea, ella tiene muchas ganas, muchas ansias de quererse comunicar, de querer conectar, de sentirse aceptada. Digamos que es una especie de autismo, pero más leve. Transparente, ¿no? Así es. Visible. Que hay muchas personas que desarrollan en la sociedad que ni sabemos qué son, pero son autistas. Y antes de que tienen este síndrome, y antes de que hubieran los médicos y todos estos diagnósticos, habían estas personas que acababan el colegio y son profesionales. Simplemente que son un poquito diferentes. Un poco más vulnerables, ¿no? Porque ellos es literal, ¿no? Entonces hay veces que, por ejemplo, si una vez yo le dije, oye, agarras eso y te rompo la mano, le digo así, ¿y con qué voy a escribir? Uh-huh. ¿Y con qué voy a comer? ¿No? Entonces, o sea, cosas que a veces en el colegio también, a veces algunas cositas que aún le quedan que se dan cuenta, ¿no? Pero entonces son cosas que he aprendido yo a marcarle, a hacerle ver a que entienda las bromas. También ¿cuántos terapias. Años tiene su hija ahora? 12. ¿No? ¿Y cómo le va en el colegio? ¿Está en el colegio regular? ¿Especial? Sí, no, un colegio regular. ¿Y cómo le va? No. Por ejemplo, ella en jardincito, pucha, le tocó una excelente profesora, bacán, primer grado, segundo grado, tuvo un bullying terrible por... ¿Qué pasó? Con una profesora, una mala profesora, que desgraciadamente siempre hay un malo en cada historia, ¿no? Mm. Entonces le tocó una pésima profesora. O sea, el bullying no fue de los compañeros, fue de la... Que propició la profesora. La porque profesora. Desgraciadamente, o sea, porque mi hijita desde jardín estuvo con las amiguitas, todo ok, primer grado, hasta segundo grado que llega esta profesora, que quería ella, bueno, pues no puede pelearse con otra profesora por la vacante del salón y comenzaba a disponer a la profesora. Entonces yo, quizás mi pecado fue decirle, ¿sabes qué, señora profesora? Usted dedíquese a su trabajo con las niñas y nosotros pero no tenemos diferencias en problemas que tenga usted con la otra profesora. Y desde ahí como que se la aprendió con mi hijita, ¿no? ¿Y qué le decía? Porque a las niñas le decía, las mismas niñas comentaban, ¿no? Le decían, ustedes, niñas, traten a Maricely como una niña especial porque ella es una niña especial, ¿no? Mm. Entonces ya con mi hijita la comenzaban, entonces muchas veces escucha, es increíble que niñitas de segundo grado, ¿no? Pero es la cruda realidad que a veces son crueles. ¿Y cómo actuaba esta profesora que estaba haciendo bullying más que los niños? Ella empezó. ¿Qué hacía con Maricely? Desgraciadamente, la profesora agarró anticuerpos conmigo, ¿no? Porque yo como que le puse un freno a una intención, o una mala intención que tenía con la profesora de quedarse con la vacante y le ¿era dije, un colegio privado, un colegio nacional? Estatal. Sí, en Rima, ¿no? Mm. Hay que poner el nombre, ¿no? Entonces, y por decirle a la profesora que se rija, se ciña, atender a las niñas, enseñar a las niñas y que sus problemas personales, nosotros los perros teníamos que involucrarnos en esas cosas, ¿no? Entonces, como que desde ahí la profesora, no pudo conmigo, estaba en mi vida. Con Maricely. Entonces, mi hijita a las niñas le decía, a Maricely, trátela como una niña especial porque ella es una niña especial, ¿no? Mm. Entonces, y desde ahí las niñas, usted sabe, desgraciadamente, tú les sueltas ya empiezan a los problemas. Porque esas cosas que después tuvo mi hija desde el jardín, no era grave, jamás pasó nada. Claro. La identificó y la separó y creó un motivo de burla. Uy, mi hijita le bajaba el pantalón, se burlaba de su platito. La niña me decía, señora Maricely, se cura con sus trompitas, se cura así. Y dice, Jesús, Jesús, yo me... Es una cosa que mucha gente tenía que acordarme, porque yo a veces me sentía culpable, ¿no? Porque mi hija hasta quizás le decía, dije yo... Y cuando se enteró de esto... Le dije a la profesora más bien se puso reacia, no, malcriada. Hablé con la directora, uy, terrible, qué impotencia. Pero ¿cómo se resolvió? ¿Cómo, no, entonces, cómo pasó esto? Me fui a quejar a la UGEN y era todo lo mismo, o sea, era un caos. Entonces, impotente de no poder tener solución, pero pedía yo que quedarme en los recreos para ver a mi hijita, ¿no? Entonces, la única que la su directora más se solidarizaba conmigo, pero
ejemplo, una vez yo tenía una compañera, yo es como le digo, computadora, una compañera que siempre trabajaba muy en comunicación, y me dice, Chío, vamos a comer, a tomar un café en la noche, ¿sabes qué, amiga? Me estoy pasando por esto, no tengo ganas de nada. Me dice, Rocío, pero ¿por qué no lo sacas en los medios? No, le digo, no quiero a mi hija, tampoco exponerla, ¿no? Oye, ¿qué exponerla ni qué nada? Pucha, cuando no, yo soy madre, me dice, pero si yo puedo ser madre, mira, si tengo que voltearme al mundo, lo volteo. Y es así donde, no sé, cuando digo, no sé, voy a pensar, ¿no? Digo, pues no, todavía yo estaba, como le digo, quebrada. Y al día siguiente, en la mañana, estaba Alicia riendo con su camarógrafo, ¿no? Entonces, me dijeron, mira, Rocío, Teresita nos ha contado de esto y venimos a hacerte una nota. Ya, pues no, ya estaba las cosas ahí, y sí. Bastó que salga en esa noticia y otros compañeros que lo vieron, se sincerizaron conmigo, ¿no? ¿Y mejoró? ¿Mejoró la situación? Y mire, ¿cómo es Dios? Por eso yo, por sobre todas las cosas, soy tremendamente creyente, ¿no? El Señor, ¿no? Entonces, en todos los medios, para un caso que sí, definitivamente era duro, era sensible, pero yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que todos los medios estuvieron en el caso de mi hija? Me llamaron de tres congresistas, Ministerio de la Mujer, Defensoría del Pueblo, o sea, y vieron el caso de mi hija. Ah, y definitivamente yo digo que Dios me hizo justicia porque salió la profesora, salió la directora y el director de mujer. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque, o sea, por no poner control. Claro, realmente, ¿no? A veces entonces, las instituciones no reaccionan como debe ser. Las cosas pasan por algo, ¿no? Porque a raíz del tema de mi hija, la gente antes no sabía lo que era un muchacho o un niño con síndrome de Asperger. Ahora la gente por lo menos tiene más noción de este síndrome, ¿no? La gente ya sabe, Asperger, sí, ¿no? Entonces ya sabemos que Messi, Michael Jackson, son gays. Claro, personas notorias, ¿no? Que son personas espectaculares. Eso solamente que a veces de repente manejo distintos códigos, se los muestro. Y muchas personas que no conocemos que también sufren de esto y que viven su vida normal, algunos, muchos, y otros lamentablemente la sociedad, como le ha querido pasar a su hija, pero usted la ha defendido y la ha sacado para adelante, le impone. O sea, de ahí me di cuenta, Dios mío, o sea, cómo se sale de las agallas de mamá, ¿no? Entonces, o sea, usted es una mamá guerrera. A tiempo completo. Sí, o sea, y con ella, cuando digo, hijita, ya vengo, mamá, te acompaño. Y a veces me da pena porque a veces me voy a pintar casas, como te digo, ¿no? Tuve que dejar mi trabajo como comunicadora, pero desde pintar casas, si me tengo que ir a una veterinaria a bañar perros, lo hago, si tengo que vender de puerta en puerta, vendo mi fruta, porque hasta la semana pasada, de hecho. O sea, cuando tengo la posibilidad de cualquier alternativa, herramienta de trabajo, no me hace mella el trabajo. Pero ha sacado a su hija adelante y ha revertido una condición de salud. Ahora la veremos. ¿Y cuántos años tiene su hija ahora? Va a cumplir 13 años. ¿No? Entonces, o sea, para mí digo, Dios mío, gracias, porque me ha hecho crecer como ser humano, como en todo sentido, sobre todo como madre, ¿no? O sea, por ella digo, Dios mío, qué grande, ¿no? Yo pensé en todo, en la vida menos de ser mamá. Pero dice, el hombre propone para que se dispone. Y una vez me dijeron, para una niña especial, Dios le da una madre especial. Y eso me ha marcado mucho en el alma, que digo, sí, ¿por qué me lo ha visto Dios en mí? Que, o sea, me ha dado una hija maravillosa, porque es súper noble. ¿Qué piensa de su vida? ¿Qué piensa de todo lo que ha pasado? ¿Qué piensa de ser mamá? Me siento más que bendecida. Me siento más que, de verdad, súper orgullosa de la hija que tengo. No de mí, sino de las fuerzas que Dios me ha dado y que sí, o sea, creo que he hecho bien mi labor, porque en algún momento los médicos me dijeron, señora, si tuviésemos que ponerle usted nota del 1 al 20, le pondríamos 5. Porque de verdad su fe, creo que la ha ayudado y siga con su fe, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces me causa un poco de gracia, porque ellos me dicen, pues no, porque yo insistía que las terapias de mi hija, pero ¿qué terapias le vamos a hacer, señora? ¿Terapias vamos a hacerlo para usted? Pero no para la. Su hija, digamos que está de alguna manera de alta, ella entiende, ella obedece órdenes, ella es sensible, ella se da cuenta. O sea, ya, digamos, por eso, si ella no hubiese tenido de pequeña, digamos que ella nunca tenía nada. Entonces, para mí, aparte, definitivamente, yo a todas las cosas que hacía con ella, como orando siempre a Dios, ¿no? Y digo, las cosas todas están ahí. Ella es muy habilosa. Sí, eso quería preguntarle. Y tiene talentos especiales, ¿no? Dibuja muy bonito, pinta. O sea, ella solita, voy a ver qué cositas tan lindas que hace, tipo mandalas.
¿no? Y le da formas, la casa yo pinto y de repente ella está con, queriendo tener adornos un toque especial, y le dejo. Pinta y, oye, pero termina cuando termina, ¿no? Después su motora, pues, para motora gruesa, hace pulpo, ¿no? Para motora fina, toca con trabajo. ¿Qué tal toca? ¿Toca bonito? Sí, o sea, está en empezando. Sinfonía por el Perú, ¿no? Ella tiene casi un año, ¿no? Sinfonía qué por bien, el Perú, qué bien. Entonces ahí están Usted tiene varios talentos. Claro, o sea, todo, y mira, ¿cómo es que vas a decir más? Todo gratis, becada, a donde qué va, bien, ella siempre está becada, ¿no? ¿Y también se quieren iniciar un negocio o quieren iniciar uno, no? Estamos ahí con el tema de los polos, porque como le repito, ella me encanta dibujar, entonces me dice, mamá, voy a hacer mi empresa de ropa, de diseño de ropa. Entonces, como se venía toda la fiebre de Uruguay, le dije, ¿qué tal que se hace un polo? Empezamos a agarrar como un polo, ¿no? Entonces me dice, ya, y para motivarla le compré, pues, 5 kilos de tela, ¿no? Y ya estamos en eso, ya terminando el programa, le digo, ya estamos sobre el tiempo, porque ya... ¿Y qué les falta? ¿Qué les falta para, ¿no?, esta industria? Nada, solamente mandarnos a grabar para terminar comisionado, pues, ¿no? Que era la parte de los cortados, la textura, todo, pero la tela ya la compramos, ¿no? Entonces, y el diseño, pues, ¿no? Por computadora, ella lo dibuja en a mano, ¿no? Pero como se si hubo computadora que se tiene que hacer ahí, tenemos que con alguien que sepa, pues, ¿no? Entonces, claro, pero eso creo que lo llevan y ya es un trámite, ¿no? Pero ahí vamos, ¿no? Entonces, pero bacán porque ella quiere, incluso ella me dice, mamá, cuando yo tenga mi empresa, tú ya no vas a trabajar así. Porque creo que ella quiere ser diseñadora de modas. Sí, quiere ser caricaturista. Caricaturista también. Bueno, para los amigos que nos escuchan, si alguien quiere colaborar con los polos, ahí va a salir el teléfono, ahí lo van a ver, el teléfono de la señora, díganoslo por favor, díganos su teléfono. Pedidos a 980840-298, ¿no? Polo, un mensaje positivo, edificante, de alguna manera, haciendo barra, ¿no? Y que van a ayudar a una familia, porque son una familia mamá e hija, a desarrollarse. A una niña muy bonita que ojalá la podamos ver y muy hábil, y pidan por favor y ayudémosla. No es solo un polo más, es un polo que va a ayudar a alguien. Quisiera a esta señora, que es un ejemplo de mamá, porque no solo es como con cualquier mamá que está con su hija, y lamentablemente una de las miles de mamás solteras que hay en el Perú que sacan adelante a su hija, además ha sacado adelante a su hija que tenía un problema, que muchas veces los niños autistas nunca se llegan a comunicar con el entorno y van a tener que ser mantenidos o ayudados toda su vida. Ha hecho a su hija independiente, la ha sacado adelante. ¿Qué nos puede dar usted decirle a todas esas mamás que son, lamentablemente, no tienen compañía, no tienen un papá que ayude a su familia? No, bueno, para, en primer lugar, sobre todas las cosas, aferrarse a los hacedores. Dios es primero, siempre. Definitivamente, porque apartado de él nada podemos hacer. Yo definitivamente cuando, me acuerdo que una vez a Diosito le dije, pues no, quizás con un poquito de amargura, mi mamá falleció cuando, 2 años antes de tenerla a ella, como le digo, ¿no? Yo nunca pensé en tener hijos, en cualquier cosa menos tener hijos, porque para mí... Usted era una independiente, como profesional. Como era profesional, ganaba bien y todo lo demás, entonces eso no se siente, pues, autosuficiente, ¿no? Entonces, yo cuando mi mamá fallece, pues se me dio el mundo. Entonces, hasta que conozco al papá de ella después de año y medio que mi mamá falleció, y el papá de ella me deja gestando, ¿no? Entonces, y cuando mi hija, pues no, ya me detecta que tiene autismo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que con mi hija en brazo le dije adiós, mire, o sea, a veces como dije, Dios mío, te llevaste a mi madre, me abandonó tu marido, y ahora esto con mi hija, ¿qué más tienes para mí, Señor? ¿Qué más tengo que pasar? Pero, o sea, se lo dije quizás con esa tristeza y con eso, porque digo, Dios mío, que a veces como somos de ligeros para, ¿no? Pero Diosito está bueno que está de esas ligeras, no perdona, ¿no? Pero sin embargo, de las cosas duras que nos pasan, como el Dios nos revierta a algo tan grande, tan positivo, y cómo te edifica todas esas cosas, todo tiene un propósito en este día, todo, ¿no? Entonces, el haberme dado mi hijita con ese tema, me puso en el camino alternativas, soluciones, y mi hija, hasta sus terapias, cada terapia costaba 95 soles.
y tenía que tener 6 terapias a la semana. 6 terapias. O sea, estamos hablando de 600 soles casi a la semana. ¿De dónde iba a sacar yo? ¿No? Entonces, pero Dios es fiel, por los hijos me confía en Él, que eso nunca. Siempre proveído. Toda madre tiene que saber cuando ponemos una confianza en Él. Y cuando yo dije, pucha, ya iban ya 4 meses de terapia en mi hija, y yo veía, pues, tenía solamente mi ahorro, que no me alcanzaba solamente por ese tiempo, y le pido, pues, a la directora del centro, por favor, le digo, ¿cómo se llama este? Hasta aquí nomás, porque, o sea, sé que no voy a poder parar más, ¿no? Me dice, no, Rocío, que continúe, y al final hablamos de precio. Qué bien, ¿no? Qué bien. Y al final, cuando ya, ¿cómo se llama este? Mi hijita es prácticamente de alta, me digo, ¿cuánto es mi cuenta, no? Y cuando me ven, cancelado. Entonces yo digo, o sea, son cosas que me quebran. Y justo cuando yo andaba en la home y veía como 20 veces la factura, y me acordé de la cuando Jesucristo subió en la cruz y decía que todo estaba consumado, ¿no? Que todo estaba cancelado. ¿Y el papá alguna vez se hizo cargo, ya no familiarmente, ni emocionalmente? Mi hija tiene mi nombre y apellido completo. Mi hija es solo mía y de él. Recuerdo que cuando su papá, mi hija nació, vino así a verla, me dijo, mira, Rocío, yo sé que es mi hija, pero no la voy a firmar. Así me dijo. Pero eso no quiere decir que no dé para la manutención. ¿Nunca dio? Ni siquiera un chicle. No, entonces, pero yo me acuerdo que mi hijita, como le botó la mente en mi fe, entré ahí y me fui a un cuarto y dije, Señor, tanto ha sido tu celo por esta niña que tú mismo querías firmarla, porque mi hijita se va a llamar Mari por la Virgen, Celi por mi madre que tanto amé, y de Jesús porque tú serás su padre, Señor. Y cualquier cosa que contesta con esta niña, tú esperas que no le firme. Y así, ¿no? Y mira, mi hija nunca le ha faltado absolutamente nada. Mejores terapeutas del país, las mejores academias. La felicito, señora, la felicito. Todo, ¿no? Entonces, la felicito y la felicito por el resultado, que ahora hay alguien que está viniendo por aquí. Pasa, por favor. No, la que linda, Maricelia. Abraza a tu mamá. Tu mamá que te ha sacado adelante y que eres una chica tan bonita y tan hábil. Maricelia, ¿qué opinas de tu mami? Que es una mujer muy, muy valiente y muy, ¿cómo se dice?, muy inspiradora para mí, que me ha ayudado en toda mi vida, que nunca se olvide en la vida. ¿Cómo te va en el colegio? Bien. ¿Y tu fútbol? Yo sé que haces fútbol, que pintas, que tocas música. Sí, es lo que a mí me gustó muchas cosas del arte, así. Quiero que invites a los que nos ven a este asunto de los polos, a que te ayuden, a que te compren polos, a que compren tus diseños. Dales un mensaje, haz una propaganda de tus polos. Por favor, las personas que están viendo este video, por favor, no se olviden de que si ustedes nos ayudan, a mí y a mi mamá, no pueden ser, ¿cómo se dice?, un honor de que ustedes nos esté apoyando, una familia. A salir adelante. ¿Van a ser bonitos tus pueblos o no? Sí. Con mensajes positivos, ¿no? Siempre hay que pensar positivo en la vida. Y este es. Y van a ser de la selección, ¿no? Sí. Y les estoy dando un mensaje a las madres solteras, las que no están con el apoyo del padre, que siempre sigan adelante, piensen positivo. Y que siempre, siempre, siempre apoyen a sus hijos. Nunca les dejen de amarlos, de cuidarlos. Ustedes son como si es un ejemplo a seguir a sus hijos. Si ese padre no quiso ayudarles, pues ese no es un padre, de verdad. Pero ustedes, madres de familia, ustedes son todo para ellos, entonces. Se van a enseñar
como un ejemplo a seguir para que tarde o temprano sus hijos aprendan de ustedes lo bueno, lo valioso que han hecho ustedes por ellos. Gracias. La pareja se puede romper, pero los papás jamás deben de dejar de pasar algo para sus hijos. Si hemos tenido un hijo y se rompió la pareja, por favor, siempre pasen para su manutención. No se olviden de eso jamás. Las mamás, olvídense del orgullo, porque hay muchas señoras que dicen, no, no quiero que dé nada. No, ese papá está obligado a dar, por ley y por sus hijos. Seguimos con el programa en unos ratitos. Seguimos en este día especial, el Día de la Madre, y tenemos una invitada especial. Jackie Pfeiffer nos va a dar su testimonio acerca de su vida. Es otra mamá campeona. Hola Jackie, ¿cómo estás? Buenos días. Gusto en conocerte. De igual manera. Cuéntanos, ¿cuántos hijos tienes? Dos hijos. ¿Qué edades tienen? El mayor es varón y tiene 21 años. Y la segunda es mujer y tiene 10 años. Dime, Jackie, ¿y cómo ha sido tu vida de niña? ¿Cómo ha sido tu vida de joven? Bueno, yo soy la tercera de 8 hijos de mi madre. Y no había ausencia de un padre. Mi mamá es madre soltera. Ella se dedica hasta el día de hoy a todo lo que es el arte y es artista. Y bueno, toda la responsabilidad por ser la mayor de las mujeres recae en mí. Es por eso que yo no viví una infancia la cual debí haber vivido. Porque era prácticamente como que mi mamá era el varón y yo era la mamá de mis hermanos. O sea, tu mamá paraba trabajando para mantenerlos y tú, como eras la mayor, te hacías cargo de la casa. De la casa, de la responsabilidad y no de una madre. ¿Y cómo ha sido eso de ser una mamá tan jovencita? Porque habrás sido desde chiquilla, habrás estado ahí con tus hijos, con tus hermanos. Desde los 8 años. Desde los 8 años siendo responsable, ¿qué? ¿De la comida, de la casa? No, más que todo el papel de mamá en casa, ¿no? Más que todo eso, ¿no? Porque mi mamá, bueno, también tiene una abuela, mi papá descansa y ella no está acá, pero ella también era parte, como decir, el papá también, porque también ayudaba en lo que era los gastos económicos. Uh-huh. Entonces yo me quedaba en la casa cuidando a mis hermanos. Como les digo, yo soy mayor de las mujeres porque hay un varón que es mayor de todos. Uh-huh. Y yo en ese tiempo quizás había mucha tristeza en mí porque yo no pasaba mi infancia, ¿no?, de lo que yo debía pasar. Pero al tiempo, ahora yo le doy muchas gracias a Dios. Porque quizás en ese momento no me da cuenta, pero yo ya siento que Dios me preparaba para estos tiempos, ¿no? Porque me ha valido mucho. ¿Por qué? ¿Por qué te ha valido mucho? Porque al ser mamá yo ya tenía experiencia, cómo debía criar a mis hijos. Quizás las cosas que yo no he tenido darle a mis hijos. Mi mamá, no soy nadie, si algún momento la jugué, yo le pedí perdón. Porque de todas maneras, por la situación que yo pasaba, yo quizás me quejaba de lo que yo pasaba, ¿no? Porque quizás yo le decía, mamá, vamos a un lugar, y ella no podía porque ella trabajaba. Ella viajaba mucho, a veces 2 meses, 3 meses. A veces no sabíamos nada de ella y yo la criticaba, pero al pasar el tiempo ella me contaba que a veces no le iba bien y es por eso que a veces se demoraba en venir. Pero mediante esos tiempos yo pasaba cosas feas, ¿no? Como decir, a veces necesidad de comida y todas esas cosas. Pero eso me ayudó bastante para estos tiempos con mis hijos. Y puedo darle gracias a Dios que esa experiencia vivida me ha servido bastante. ¿Cómo replicaste esa experiencia de mamá niña con tus hijos, como mamá ya de tus hijos verdaderos, de tus hijos reales? Pongamos, yo vi, había ausencia de un papá, ¿no? A mí me hubiera gustado mucho una familia, ¿no? Familia básica, papá, mamá. Muchas veces en el colegio, cuando era el día de la mamá, mi mamá no podía ir y era algo que me dolía mucho.
yo después ya comprendí. Y eso era lo que yo decía, el día que yo tenga mis hijos, todas estas cosas que yo he pasado, al menos voy a esforzarme para que no me pase. Porque había un sentimiento ahí de lo que yo había pasado y yo trataba de siempre estar ahí con mis hijos. ¿Te separaste del papá de los niños? Sí, yo me separé de él por problemas familiares, ¿no? De pareja, ¿no? ¿Cuántos años tenían tus hijos? Mi hijito tenía, bueno, ahí tenía solamente a uno, mi hijo el mayor, que tenía algo de 7 años. ¿7 años? Pero eso no tampoco significa que él no lo veía. Bueno, yo llegué a tener una amicalidad con él, ¿no? Le dije, no, vamos a ser amigos. O sea, se rompió la pareja, pero siguió viendo al niño. Claro, la responsabilidad paterna siempre estuvo ahí, ¿no? Yo no puedo decir otra cosa de él. Uh-huh. Y bueno, era de repente intercambio de caracteres, un poco de inmadurez del varón, ¿no? Pero yo puedo dar gracias a Dios que un tiempo estaba pasando porque, bueno, ya ella tenía a mis hijos, ¿no? Y un tiempo yo estaba pasando por unas cosas muy fuertes, cosas muy delicadas, ¿no? Algo como decir algo atormentoso, ¿no? Algo que quizás podría significar un suicidio, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que la figura paterna, como me hizo falta, creo que me aferré mucho a mi esposa. Uh-huh. Y de esa manera yo creo que me enamoré mucho de él y era como decir, era mi todo. Y cuando vinieron estas fallas, porque somos seres humanos, somos imperfectos, entonces hubo en mí esa, como una confusión, no sabía qué hacer, me sentía como un poco depresiva. Y eso me llevó a un límite de, quizás de lunes a viernes asaba con mis hijos, pero sábado siempre buscaba qué tomar, que una fiesta, amanecer, esas cosas. Pero un día en mi vida, cuando pasó esto, que me sentía tan mal, yo decía, Señor, yo quiero buscar de ti, ¿no? Quiero escuchar tu palabra. Yo sabía que había un Dios, pero yo no sabía cómo se llamaba, ¿no? Y qué Él quería para mí, porque si bien es cierto, todos hemos nacido con un propósito en nuestra vida. Y entonces yo me fui, yo creo que el Señor ya tenía planeado todo, ¿no? Porque Él es Dios. Y me fui a una tiendita que está en mi barrio. Y yo tenía la necesidad de buscar lo espiritual, pero no me atreví a ir. O sea, había algo en mí que quería y no quería, algo así, ¿no? Pero llegué a esta tiendita y esta señora, ¿no? Era una hermana en Cristo, y ella me invita a la palabra, y yo creo que ya Dios lo había planificado todo, porque yo le dije, sí, yo quiero ir. Y durante ese tiempo yo estaba al borde de separarme de mi esposa, ¿no? Por cosas que pasaban, pero me di cuenta que estaba embarazada. Y yo dije, no, este bebé no va a venir. No va a venir sin un papá. Porque no es igual que el papá esté de lejos que esté cerca entre la casa. Y comencé a ir a la palabra y entendí lo que era el perdón. Me perdoné y regresamos y comenzamos a vivir. Hasta el día de hoy. Que me compré un terrenito ahí en Pachacute, en Ventanilla. Me fui a vivir allá con mi esposo, mis hijos. Y ahí hemos estado nosotros viviendo, ¿no? Prácticamente solos, sin familia, solamente nosotros. La pareja no se ha llegado, se rompió, digamos, un tiempo. Sí, un tiempo. Y de ahí se han vuelto a unir. Vamos a unir. Qué bien. Y comencé a comprender, y Dios puso hambre y sed de su palabra en mí, porque si bien es cierto, bueno, viendo bíblicamente, ¿no? Espiritualmente, el enemigo, dice en Juan 10:10, ha venido a robar, a matar y destruir, ¿qué? La familia. Ahí yo comencé a entender que a él no le gusta que la familia sea feliz, quiere que la familia siempre esté peleando y discutiendo, y que los hijos estén por acá, de repente la mujer con otro esposo, con otro hombre, y así, ¿no? Una familia disfuncional como la que yo. ¿Y cómo es ahora tu familia? Ahora, bueno, como toda familia, que siempre hay altas y bajas, pero ya no es como antes. Bueno, yo puedo ver, quizás mi esposo no va como yo a la iglesia, pero si escucha la palabra y si sabe algo de la palabra, y veo cambios en él bastante. Porque yo tuve fe en Dios. ¿Tus hijos? Mis hijos, bueno, mi hijita va, yo la llevo. Mi hijo se apartó, él estuvo yendo a los caminos de Dios, pero como es joven, influencia mucho la sociedad en que él vive, y entonces. ¿Y cómo les va a tus hijos? Ya están grandes, ¿no? ¿Cuántos años? Mi hijita tiene 10 años y, 10. Y mi hijo tiene ahorita 21 años. Y yo le doy gracias. ¿Cómo les va en el colegio, o trabaja, o estudia, tu hijo mayor? Bien, mi hijo
ahorita está trabajando en la cadena Burger King. Él está en medio tiempo, ahorita ya yo lo siento un poquito más maduro, ¿no? Y está también estudiando administración en la UNP, en la Universidad Privada del Norte. Y mi esposo trabaja, y yo le pedí a Dios, ¿no? Mi esposo es una persona bien preparada, ¿no? Bien estudiada, pero no solamente eso hace falta, sino también hace falta la presencia de Dios. Porque si bien es cierto, puedo ver personas que han tenido todos los estudios, pero sin embargo son taxistas. Pero yo le pedí mucho a Dios por ese trabajo, para mi esposo. Uh-huh. Y él entró a un trabajo, una aerolínea, ¿no? Que se llama Bianca Taca. Y yo puedo decir, le doy muchas gracias a Dios. Qué porque bien. yo pasé muchas necesidades, pero yo eso es lo que yo le pedí a Dios, ¿no? Y después de todo eso que has sufrido, tu pareja, tu familia, en tu niñez, ahora tu familia, ¿es una familia feliz? ¿Puedes decir que es una familia feliz? Yo digo que sí. Y que toda esa experiencia vivida, el Señor ha permitido que yo pase, ¿no? Todas esas cosas, porque si bien es cierto, en el sufrimiento, yo comencé a leer más la palabra. En vez de tomar una pastilla, de repente quizás hasta me pude volver de repente esquizofrénica o un problema psicológico. Pero no, yo buscaba la palabra. Para mí la palabra de Dios es como una pastilla. Bueno, en ese tiempo era más como una pastilla. Me daba tranquilidad, me daba paz. Y cuando te acercaste al alcohol, porque en un periodo de tu vida hubo ese problema, ¿no? ¿Acudiste solo a la palabra o acudiste también a ayuda profesional? Solo a la palabra. Solo tuve fe. Porque escuché muchas hermanas que hablaban su testimonio y yo decía, si el Señor las cambió y transformó su vida, ¿por qué a mí no lo va a hacer? Y solo con tu voluntad y Dios pudiste salir adelante. Así es. Y hoy yo entendí que esa palabra que yo me grababa era para después. Esa palabra que yo, era como una pastilla para mí, era que se iba grabando en mi mente. Y esa palabra es que ahora yo la comparto con otras personas. Y hoy Dios puso, el Espíritu de Dios puso ese sentir en mi barrio con los niños, ¿no? Y yo no sé cómo decirle, pero pido a las personas, quizás a alguien que pueda, ¿no? Donar una ¿cómo le puedo decir? Un proyector, porque tengo un proyecto para los niños ahí en mi barrio. Cuéntanos de eso, cuéntanos. En mi barrio hay muchos niños, y yo veía que no se hace nada por esos niños. No hacemos nada. Si bien es cierto... ¿Dónde vives tú? Yo vivo en Mariano Melgar, en el RIMA, que está al final del Colegio Ricardo Benti. Mi mamá les enseña música afro, ¿sí? Porque es una cultura en que ella ha nacido. Pero también hay que inculcarle la palabra a esos niños de Dios. No que todo lo que ven es malo, ¿no? Que todo lo que ven, que hay un Dios que los ama, ¿no? Porque el Señor dijo su palabra, dejad que los niños vengan a mí porque de tal es el reino de los cielos. Y al nosotros no hacer nada por ellos, no estamos dejando que ellos vengan a Jesucristo. ¿Y qué necesitas? Y yo necesito un proyector en el cual yo, los fines de semana, yo pongo una película para ellos de niños de Cristo. Porque ellos juegan, pero no hay la palabra para ellos. Y yo sé que por intermedio de estas películas, ellos van a sentir más lo que es la palabra de Dios. A ver, danos tu teléfono allí a la cámara y cuenta tu proyecto. Y el que quiera colaborar, por favor, que nos ayude. Bueno, mi teléfono es el 926-168-711. Para todas aquellas personas que tengan un poquito de amor por los niños, ¿no? Les pido, ¿no?, de corazón, que en lo que puedan me puedan apoyar para este proyecto que tengo. Quisiera un proyector para yo de esta manera llevar el mensaje de Cristo a los niños, y no solamente a los niños, también a los padres, ¿no? Porque si bien es cierto, el Señor nos ha mandado inculcarle la vida cristiana, ¿no? Porque en la Biblia, ¿qué encontramos? Encontramos valores, ¿no? Norma de vivir, ¿no? Yo antes, la verdad, mi vida era una vida muy desordenada. Yo pensaba que yo era buena, pero cuando yo comencé a leer el mensaje de Dios, me di cuenta que todo lo que hacía yo era desagradable a Dios. Entonces, cuando el Señor entró en mi vida, Él comenzó a ordenar mis caminos, ¿no? Comenzó a ordenar y en leer la palabra y ponerla en práctica, pero que no solamente es creer en Dios, es también leer la palabra y ponerla en práctica. Quiero un mensaje final, porque tu vida es un ejemplo, es una vida que... casi se ha hundido, casi has querido suicidarte, según lo que me cuentas, que te estuviste tomando muy mal, pero de ahí te has recuperado con tu voluntad y con Dios.
Eres un ejemplo para todos. Quiero que des un mensaje a todas esas familias que nos escuchan, a todas esas mamás que no saben qué hacer. Mamitas, yo les digo en el amor de Dios que inculquen la vida cristiana a sus hijos. Quizás ahora el hombre está muy apartado de Dios, pero yo con experiencia vivida, no porque alguien solamente me contó, porque yo sí escuché de muchas personas que dieron sus testimonios, pero yo también quise probar de Dios. Y yo les puedo decir que vayan a una iglesia, porque el Señor no vendrá ni por mormón, ni cristiano, ni católico. Él va a venir por aquel que hace su palabra, la lee y la pone en práctica. Y les digo que le inculquen mucho, sobre todo a esas madres sobreprotectoras, ¿no? No solamente dar amor es darle las cosas materiales a un hijo, sino también es darle mucho amor, estar con ellos, comprenderlo, entenderlo, ser amigo de ellos, ¿no? Eso es lo que yo les inculco a todos los padres. Un feliz día para todas las mamitas peruanas y para todas las mamitas de todas las naciones, ¿no? En especial también para las mamitas de Mariano Melgar, para mi madre, y que Dios bendiga grandemente a sus hogares. Muchas gracias a los ejemplos de mamá que hemos tenido hoy día. Síganos acompañando. Hay unos regalitos para las mamás que han estado con nosotros. Y para todas ustedes, mamitas que nos están escuchando, hay una gran sorpresa. Gracias, Rocío. Gracias, Jackie, por acompañarnos hoy día, okay, en este Día de la Mamá. Una cosa muy simbólica para ustedes dos. Muchas gracias. Que la pasen bonito hoy día. Se han dado un tiempito para acompañarnos. Les agradezco mucho que estén acá y que nos hayan dado ese ejemplo de vida. Y había un premio, así que tenemos por acá, no sé dónde lo ha puesto. Tenemos un ayudante que se llama el señor Freddy, que nunca cumple con sus labores. Este es un vale de nosotros, del Centro de Cirugía Plástica, para que se llama plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas lo sacamos de su propia sangre y se pone en el rostro, se pone el plasma que tiene plaquetas. Las plaquetas incentivan la formación de colágeno y el colágeno es lo que mantiene la piel lozana, la piel más gruesita, más luminosa. Entonces, para cada una de ustedes, ay, qué chévere. Gracias. Gracias. Para que se vean más jóvenes y para que se vean más bonitos. Gracias. Solo 40. Ah, van a retroceder un poquito. Wow. Y el otro presente es de unos amigos de Biomecánica Posturología Perú. Nos van a dar también un paquete para que se vean más bonitas, pero una parte que a veces olvidamos, los pies. Esos paquetes son dos paquetes, un paquete para cada uno de ustedes, es una asepsia general de pies. No sé qué será eso. Retiro de callosidad. Que se vean bonitos sus pies, corte de uñas, pedicure, todo eso. Todo eso. Pueden ir cuando deseen. Y les agradecemos a Biomecánica Posturología Perú por estos paquetes. Pero les agradezco mucho a ustedes. Y para los que nos ven, también hay un paquete de nosotros. Va a ser un sorteo. Y dos paquetes de Quiropodia Perú para... también para el cuidado de los pies. Un gracias. Mensaje final para todas las mamás. Despídense de sus fans. No, nada, que Dios los bendiga. Que dice que peruanos que no comen los peruanos, las mujeres peruanas somos terriblemente luchadoras y guerreras. Eso, para adelante. Ya, que tu mensaje, por favor. Bueno, desearles a todas las mamitas del Perú y de todos los países el mejor día. Y a los hijos que se tienen su esfuerzo. Porque el Día de la Madre no solamente es un domingo, sino es todos los días. Dios le bendiga grandemente. Gracias. Y a todas las mamás que ven, que vengan, su hijita. Ven, estate también con nosotros. Mariceli, ven con tu mami. Y a todas las mamás que nos han visto hoy día y a todas las familias, sigan disfrutando de su día. Nos vemos hasta la otra vez. Chao. Gracias.